En San Juan de Lurigancho, la policía ubicó a un falso taxista denunciado por dopar y robar a tres jóvenes en abril. Las víctimas subieron a su auto tras salir de una discoteca del distrito de Miraflores. Terror en el taxi. Ofrecía llevarlos sanos y salvos a casa, pero los hacía vivir una aterradora experiencia. Y bajo ese estado, pues, de estas víctimas, esta persona, pues, aprovechaba a sustraer sus pertenencias y después, pues, los dejaba abandonados por diferentes partes de la ciudad, ¿no? En escasos minutos, un falso taxista se ganó la confianza de estos tres jóvenes y les dio licor mezclado con psicofármacos. Después de subir a su auto, que tenía lunas polarizadas, solo tuvo que esperar a que se durmieran para dar marcha al robo. Sus celulares, dinero, también se han hecho disposiciones con sus tarjetas de débito, han hecho uso, consumos en diferentes tiendas. El delincuente abordó a los agraviados la madrugada del 23 de abril, exactamente cuando acababan de salir de una discoteca ubicada en el cruce de la calle Tarata con la avenida Larco en el distrito de Miraflores. Después de quitarles todas sus pertenencias, los dejó abandonados en las calles de El Rímac. Los chicos han reconocido, pues, a este sujeto, que sería una de las personas que les hizo ingerir, pues, esta sustancia tóxica de la benzodiazepina. Gracias a una ardua labor de la División de Robos de la DIRINCRI y de la Segunda Fiscalía de Lima Centro, se detuvo a Aristides Mamani Guamán, el presunto autor de esta fechoría. Su captura se dio en su vivienda, en el Jirón Las Juncias, en San Juan del Lurigancho. Ahí se hallaron diversas pastillas, bebidas alcohólicas, vasos, cuatro celulares, cuatro chips y casquetes de taxi. El detenido ha purgado una condena por 6 años por el delito de robo agravado. Por segunda vez, este hombre es denunciado por robo agravado, un delito que tiene una pena no menor de 20 años ni mayor de 30 años. Estas imágenes formarán parte de las investigaciones que deberá afrontar.